Bueno, pues aquí estamos en el episodio 3 con la gran reina Cálida. Y bueno, Cálida, perdón. Y bueno, vamos a continuar por las conquistas que estamos haciendo. Y pronto intentaré ir a por los libros de Nagas para tener los 8 ya, pues, poder completar esa serie de acertijos que nos plantea el juego. Así que bueno, si os está gustando la serie, pues ya sabéis, darle al buen like, que siempre se agradece. Y vamos a ver qué tal por aquí. Joder. Perdona. Me parece que este tío es un hechicero, si no me falla la memoria. Vale, de acuerdo, habíamos eliminado, como recordaréis, por fin a los condes vampiro de esta zona, lo cual nos quita un gran peso de encima. Y ahora quiero explorar la marisma de la muerte y ver si hay alguien viviendo ahí. Que tengo la duda de los Skaven, sobre todo por la corrupción que hay aquí, de los Skaven. Pero bueno. O la meseta perdida. Vale, creo que nos habían puesto la misión que era declarar la guerra a los Arachnox. Y antes de nada, a ver. Capacidad de ver más uno para los príncipes funerarios. Funerarios. Ya no sé lo que digo. Vale, podríamos reclutar a un señor, así que con este me va bien. Capacidad de movimiento en campaña, liderazgo más 2. Roca de. ¡Hola! Tamaño de la aura de liderazgo más 20. Efecto sobre la aura de liderazgo más 5. Salvaciones pasantes. Madre mía, ¿cuántas cosas tiene este tío? Vale, me parece mejor el Rakash. Vale, vamos a reclutarle algunas tropillas. Vale, se comparten las tropas, eso me viene bien saberlo ya. Más 10. De acuerdo. Vale, me parece que el crecimiento tenemos bastante en todas. Con lo cual, aparte del crecimiento, que como digo, tengo en todas, me vendrían bien ingresos, pero. A ver. Nivel 3. Vale, voy a esperar a que se pueda mejorar esto. Porque sencillamente me vendría mejor. Crecimiento 30. Vale, pues ni tan malo. Capacidad de unidad buitres. Hombre, tener buitres tampoco estaría mal. Aunque esta unidad no la veo yo de momento muy relevante. Así que vamos a mover el ejército hasta las marismas de la muerte. Lo había movido, ¿no? ¿What? Ah, vale. Ostras, me había rayado. Pero mucho. Vale, jinetes no tengo. Armadura más 15 a las unidades de arqueros, esqueleto y jinetes. Es que se centran muchísimo en los jinetes y no quiero. Capacidad de héroe más uno. Vale, el problema es que no sé qué es como tal, capacidad de héroe más uno. No sé si se da a la hora de reclutar. O simplemente. Bueno, señor. Vale, siempre. Vale, es que nos permitan reclutar un héroe más y ya está. Me he rayado muchísimo ahí. Bueno, espérate, sacerdote funerario. Espérate un segundo, ¿eh? Porque aquí poca broma. Aquí puedo reclutar un sacerdote funerario. Así que un héroe nuevo nos vendría bastante bien, ¿vale? Pues va a ser esa. Mierda, es que cuesta 2.500. Vale, pues mira, vamos a ir al almacén de hueso de momento. Y el sacerdote cuesta dinero. Tampoco, madre mía, qué buena. Sin mancillar más 2, provincia local. De muerte. Vale, son los dos de muerte. Entonces no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Vale.
Immortality and power. Bien. Sé que puedo construir, pero como he dicho anteriormente, pues no quiero gastarme mucho dinero. Así que vamos a coger solamente esta, que vale 2000. Y en misiones, a ver cuánto tiempo tengo. Turnos para completarlo, 8. Vale. Muy bien, pues como digo, vamos a ver si hay suerte. Y en la marisma de la muerte no hay mucha gente. Y... a ver, guerra declarada, clan Morse y clon mío rojo. Facción encontrada, clan Morse. Vale, ahora miraré dónde están. Y hay que ir con mucho cuidado también porque pueden haber, aparecer rebeldes, como ya pasó en el episodio anterior. Y esperemos que no se repita. Porque puede ser una verdadera cagada. Peregrinos de Mirmidia. Vale. Y no llegaría por nada. De verdad que me encanta que no cueste nada el reclutamiento ni el mantenimiento. Es que es la leche, la habilidad que le dan a estas unidades. Es la... ¡po! Vale. Vamos a ver. Faltan dos turnos únicamente para el excedente de población. Vale, como digo, el clan Morse. Pueden estar encontrado, pero yo no lo veo. Ah, está por ahí. Quizás está aquí. El macizo granítico. ¿Y cuántos territorios le quedan? Bueno, únicamente tenemos que entrar en guerra, que nos dará 20 a esos canopos. Más 16. ¿Qué dices? Bastante. Ni aquí poca broma, ¿eh? Vale, tenemos ya un acuerdo comercial con esta facción. Así que me puede venir muy bien. Vale. Con los enanos estos voy a intentar tener un acuerdo comercial. ¡Hola! Pero buenísimo, además. Tus exigencias. ¿Importar cerveza enana? Vale. El problema es que nosotros no tenemos... vale, voy a quitar eso. Y nosotros también necesitaremos, como digo, exportar recursos. Porque aquí, en Divaras... necesito la cadena de nivel 3. Aunque este edificio es muy posible este que lo quite y lo reemplace por la creación de especias. Porque nos saldrá bastante más rentable. Vale, este rito no lo quería para nada. Únicamente necesito fondos para realizar este rito, por lo que veo. Muy bien. Vale, colonizar también cuesta dinero, porque aquí todo no es gratis, así que tener, como digo, unas reservas de oro bastante considerables a la hora de colonizar. ¿Qué? Me va a decir lo del acuerdo, ¿qué os apostáis? Lo sabía. Pacto de no agresión, que me pague, que me pague. Una pena, una pena. Lloraré por ti. A ver esto que me ha salido en eventos. Han encontrado circulando sin autorización. Vale. ¿Y este tío dónde está? No pueden estar en el mismo sitio. ¿Están en el mismo sitio? ¿En serio? Vale, pues... no entiendo por qué. Me cago en su... su padre. Es que sabía que estaban aquí, tío. No sé por qué, me lo olía. Y el problema es que no tenemos unidades de asedio. Entonces vamos a tener que tirarnos un minuto... o sea, un turno mínimo. Pero solamente ese clan... mira, mira, vamos a aprovechar esto y vamos a unirnos a la guerra de Teotiquia y así ganamos también esos puntillos. Ven a tu guerra, pero págame. Aquí hay que ser inteligente. Yo alianzas no quiero hacer de momento,
Págame 600 y perfecto. ¿Veis? Así ganamos dinero por unirnos a una batalla que vamos a hacer. Yo es algo que recomiendo si te llevas bien con la facción esa. ¿Podemos luchar? ¿En serio? Que no tendrán muros. Supongo. Aunque no sé si hace resolución, porque me duele un poquito, sinceramente. Esto rojo. Venga, va. Bueno, vale, he perdido menos de lo que creía. Ocupamos y ya tenemos otro edicto. Hemos conseguido el control total de esta provincia. Vale. El edicto. Menos 14, pero por conquista. Menos 5, provincia inestable en un turno, vale. Corrupción, menos 4, vale. Pues a ver si podemos bajar la corrupción con algún edicto. Aquí, sin mancillar, más 2. Vale, esta es. Aparte es que la necesitamos, simplemente. Ostras, de fincha es que esta unidad. Punto de golpe más 4. Por ciento. Ostras. Vale. Resistencia a proyectiles. Joder, es que tienen muy buenas. Dios. Esto lo pondría más tanque a mi héroe. Y no me vendría mal. Voy a dejármelo. Vale. Y aquí, como digo, vamos a seguir reclutando. Que ahora nos aumenta los arqueros esqueletos. Ha aumentado la capacidad de la unidad porque controlamos más provincias. Es posible. Aunque seguramente te lo ponga en las instrucciones o la información en sí. Vale. Tenemos al sacerdote ya ahí dentro. Perfecto. Ni tan malo. Y como digo, vamos a intentar bajar la corrupción. Que como veis ya estamos bajando gracias a lo de sin mancillar. Que nuestros personajes también ayudan. Bien. Un turno más para el excedente. Muy bien. Y sin más demora ya, pues tendríamos una parte hecha. Tenemos 5 turnos, me parece. Ahora en cuanto pase. Para poder declarar la guerra. Bueno, en realidad eso lo vamos a hacer sí o sí. Estemos cerca o no. Y aquí tienen dos territorios, ¿vale? Que veamos. Bien. Voy a intentar avanzar todo lo que pueda con la mínima cantidad de movimientos posibles. Porque si no avanzas rápido, se te comen. Dinastía investigada, bien. Aquí en Lamia, el puesto comercial de diamantes, muy bien, vendrá. Ostras, los ingresos. Bueno, ingresos tampoco aumente mucho. Garantía 4 espacios, garantía 6 espacios, vale. Hola, pero qué guarnición tienes tú. Madre mía. Vale, y 800 además. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Aquí me he liado un poco yo. Sí, vale. Ya sé por qué tengo estas unidades. Es que en los primeros episodios estuvimos. Me lo capturas tú, te lo capturo yo. Así estuvimos un rato. Vale, de momento voy a ponerme esta y después ya. Pues con vasos canopos. No vendría mal. Vale, más 6. Tengo que dejar el ejército aquí. Obligatoriamente. Sí. Y me enfrentaré con este ejército que tenemos aquí creándose. Que bueno, ni tan malo, ¿sabes? No lo quiero decir.
Espérate un segundo. Creo que si hago esto y lo dejo al 50%, aunque sea poquito. No, no, espérate, espérate, ¿qué digo? ¿Podemos reclutar mientras no estemos en marchas forzadas? Podemos reclutar igualmente. Bien, bien, bien. ¿Nos faltarán cuántos turnos? Bueno, nos quedarán 5, vale. Meseta perdida. ¿Qué hay? Es que me vuelvo aquí y van a haber más Skaions. Menos 6, pero ¿por qué baja tanto? A ver. Corrupción, nivel de dificultad, vale. Provincia inestable un turno, pero eso no estaba ya. Me refiero a llevarlo de un turno, dos turnos. Entonces no. No se corresponde lo que se dice, ¿eh? Vale, cuando tengamos lo de diamantes ya podremos comerciar con más recursos. Y eso será mejor también para nosotros porque tendremos más valor comercial y más. No me jodas. Pero tengo dos. Alta, pues págame. Muy bien. Ah, pues ha aceptado increíble. No me esperaba yo que arrasaran dos provincias. ¿Pero quién ha destruido esto? Sí, sí, se me va a cancelar la misión, ya lo digo. Al hijo de Ashab. Vale, pues me he quedado un poco flipado, por esto. No, ¿quién está capturando esto? Es que no lo entiendo. Porque el caos no creo que haya llegado aquí. Ya. A ver, si vamos aquí a la Karakzon. Y vemos corrupción. Hay corrupción Skaven. Vale, deben de ser Skaven lo que han capturado eso. Casi con total seguridad os lo diría. Vale, sí que tengo impuestos ahí que tampoco gane mucho. Me voy a movilizar a. Esto. Ah, vale, son más hombres lagarto, vale. Me voy a movilizar hacia aquí porque no me fío nada de los Skaven que puedan tomar el control. Y creo que hago bien. Así que en el siguiente turno. Vale, más cuerpo a cuerpo. Pero es que no me fío nada de ellos, de estos Skaven. Demasiados terrenos están tomando y creo que opináis lo mismo que yo. Y no sé si lo podéis distinguir, pero podemos observar más o menos. Si podemos quitar estas zonas, estos indicadores, leyenda, que no sé si se puede hacer. Capas, activar, desactivar, a ver. Identidad, corrupción vampírica, propiedad. ¿No? Riqueza. No, esto únicamente te marca el color. Nah, no hace nada. Pues. Vale. Vale. Tenemos Espinaza del Diablo y Cráter del Despertar de los Muertos. Ahora vamos a tomar aquí esta zona que es el Camino del Sur. O no leo el nombre, sinceramente. Mundo Sur, pone. Y el. Eso. Vamos a tomar también eso. Y aquí, como digo, tenemos también hierro. Los diamantes de aquí arriba, que vamos a empezar ya a producir. ¿Cómo? Espérate, a ver si han destruido. Yo me estoy riendo mucho, ¿eh? Han destruido los Skavens, han destruido los orcos. Bueno, pueden haber dos ejércitos de Skaven luchando entre sí, también puede pasar, pero no es lo más común aquí, creo. En esta zona me refiero. Ay, eso ya me están dejando un poquito descolocado, ¿eh? Si os soy sincero. A ver. 1600. Y esto tenía crecimiento más 20.
5, vale. Vale, aquí no hace falta orden público ni mancilla, así que. Bien, los impuestos creo que se podían cambiar. Al menos antes en el Rome, todo el world se podían. Lo que no sé si ahora también. Bueno, hace tanto tiempo que no. Sinceramente, no sé si se puede aún hacer esto, ¿eh? Detalles de guarnición, vista general, no. Detalles de guarnición, es que esto no puede ser. ¿Qué guarnición tiene esto? ¿Tiene dos golems escorpión? Si estos son constructos. Los constructos tienen una peculiaridad que es que no son indesmoralizables. Pero les baja la vida, me parece. O la resistencia. A ver, voy a mirarlo porque me estoy inventando un poco. Vale. Y se vuelve inestable, exacto. Eso era. Cuando su liderazgo es bajo. Lanzacráneos. ¿Esto qué es? No muerto. Vale. Amigo. Eso ya me gusta más saberlo. Hay que estar al día de todo, señores. Vale, ya estamos quitando más corrupción. Bien. Vamos a ganar estos ingresitos. Bien ricos. Y aquí en Libras. Vamos. No, en Magrak. Vamos a aumentar. Perfecto. Y. Miraré a ver qué hay aquí. Bueno, espérate. Espérate. Que esto huele a sorpresa, ¿eh? Me huele a mí a sorpresa. Y además de la fea. Ahora nos vendría bien empezar ya a comerciar, como he dicho antes, con los enanos, por ejemplo. Si todavía estamos en probabilidad alta, le intentaremos sacar dinero. Porque con los reyes funerarios viene bastante bien sacar pasta rápido. Y así aprovechar para construir nuevos edificios e investigar. Pues tampoco van baratas las investigaciones. Dinastía investigada, vale. Vórtice volátil. Reserva energética de viento de magia 20%. Cantidad inicial 25%. Posición de función mágica. Buf. Bueno, vamos a empezar con esto. Por aquí no se puede pasar. Me cago en. Pensé que era un camino, lo juro. Porque esta no tiene para hacer túnel, me parece esta facción. No, no tiene. Uf. Os juro que pensaba que por aquí había un camino, ¿eh? Pues me han fucked. Uf. Ya me han dejado un poquito tocado. Vale, vamos a diplomacia antes de nada. Con los últimos defensores también podemos comerciar. Plantas medicinales. Valor del recurso 12. Vaya. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué ahora no pueden comerciar? ¿Ya estamos comerciando en serio? ¿Cuándo? Yo no lo he aceptado, ¿eh? O sea, vosotros lo habéis visto. Yo con estos tíos no he aceptado el acuerdo comercial. Lo que me estás con Tainer. Vamos a ver. Bueno, da igual. Vamos a empezar nuestro acuerdo comercial con estos. A ver si aceptan. Coger. A ver. Carril. Así solucionamos rapidito las cosas. A ver, armas. Maza lapislázuli hechizada. Bonificación versus grande. Fuerza del arma. Activar los ataques mágicos. De momento, pues comprar. A ver, el rey Rakas que encuentra. Joder, cómo se escriben, tío. Declarar la guerra. Me parece correcto. Está en guerra con el colmillo rojo y los moños altos.
¿Estos son pieles verdes? Sí. Pues popitos. Vamos a ver. Me declaro la guerra. Y esto va a estar interesante de luchar. Tiene fortaleza. Porque no tiene, vale. El problema de luchar contra Scrivens es que son unidades que se ocultan bastante. Así que, bueno, vamos a luchar. Y venga, que sea de lo que Buda quiera. A lo tonto, los lanzabirotes o, bueno, los acechadores nocturnos, esta unidad, ya os aviso que son súper peligrosas, porque cuando lo juego en la campaña, esta unidad tiene una habilidad que es poder lanzar cuchillos mientras se mueve. Y eso es tan versátil en una batalla que no os lo podréis ni imaginar. Vale, como empezamos con 30 ya de magia, voy a intentar ponerme en un sitio que esté abierto. Bueno, aquí no estaría nada mal. Si van a atacarme ellos, aunque realmente estoy atacando yo, con lo cual tendría mucho sentido que me atacaran ellos. Vale, voy a separarlos en dos ejércitos porque tenemos un tocho importante. Vale. Como no tienen caballería, que es algo que podemos aprovechar, voy a poner a los lanceros de carne de cañón. Más de carne de cañón de protección. Aquí. Y este otro, aquí. Vale. De reserva, vamos a dejar estos lanceros. Y bueno, vamos a dividirlos en dos grupos. Vale. Esto está dividido en dos grupos, bien. Así. Quiero tenerlos separados bastante. Un poquito. Y los arqueros. Que esto nos van a dar bastante vida. Le quitamos el escaramuza. Y el héroe lo dejamos aquí. El sacerdote, el hechicero aquí. Vale, vamos a iniciar la batalla y a ver si vemos a alguien. Vale, vamos a intentar tomar el terreno elevado. Porque sacarle ventaja no estará nada mal. Si mantenemos un solo control podemos mover esto, para quien no lo sepa. Y para mover todas las unidades a veces, mantener pulsado el alt izquierdo. Causa daños... Los combatientes fuerte contra un solo enemigo, vale. Pues esto se lo aplicaremos al héroe. Que en este caso no sé cuál será. Bueno, así se voy a lanzar a esta, porque es la más peligrosa, lanzaderos de veneno. Pero claro, si es una sola unidad, me adua el pyro un poco. Joder, si es que ya están ahí. Vale. Vale. La posición no está nada mal. Voy a hacer que los arqueros refundan esta unidad. Vale, aquí estamos aguantando bastante bien. Vamos a hacer que rodeen. Y esta unidad que se quede de reserva. Y están cayendo por ahí. Perfecto. Esta unidad por detrás. Le va a dar bien fuerte. Vale, como tenemos esta unidad de reserva, por suerte, podemos darles. Nuestro rey está luchando ahora. Espérate, espérate. Aquí están los héroes. Bueno, los héroes. La unidad jefe, digamos. Vale, nos han metido un debuff, me parece. Os han metido un buff, ellos una de dos. Vale, no he dado ni una, es la habilidad. Joder. Madre mía. Vale, vamos a seguir rodeando. Que rodear siempre viene bien, sobre todo para ganar
parece una tontería contra los Skaven. Como le podéis bajar rápido la moral, viene muy bien. Y los arqueros de este. De los reyes funerarios te dan la vida. Madre mía, cómo atacan. Y se ha cargado. ¡Vámonos! ¡Wow! Mira cómo caen esas ratillas. Si os escriben te atacan es porque van en superioridad de 20 a 1. Por lo menos. Creo que solo bueno, pueden tener 3 hasta 8 he tenido yo, o sea que. Pueden estar invocando aquí Skavens hasta que se aburran. Que sean viejos, vamos. Ah, están vivos estos lanzabilotes. Me cago. Aquí se están regrupando, así que mucho cuidado con eso. Porque no os fiéis nunca, que los Skaven, como digo, pueden regruparse en un momento. Es como los hombres bestias, que se pueden regrupar enseguida, pues sigue la misma mecánica, básicamente. Bien, por suerte nuestros arqueros están andando bien. Oh, mira, voy a gastar esto ya puesto que estoy. Para gastar algo. No tengo hechizos y eso lo voy a tener que poner ahora. Cuando suba de nivel. A nuestro rey Rakash. Vale. Victoria decisiva. No sé cuántos habremos perdido, pero quizás bastantes. Ah, pues no. Vale, no está mal. Como estamos asediando, aunque le demos ya a finalizar la batalla, mueren automáticamente todas las tropas enemigas. Y conseguimos además 20... 30, 30 vasos canopos. Que nunca vienen mal. Vamos, creo que eran 30. Victory in Ahí estamos, 30. Qué rico. Ni tan malo. Sube la... Vale, baja la corrupción. ¡Guau! Estoy poniendo aquí guarnición. Sinceramente. Pero ya para cuando suba de... A ver, ¿tengo recursos aquí? No. Ingreso generado 50, que me parece una miseria, pero bueno, menos de una piedra, ¿no? Bueno, rango 10 para. A ver, para alguna habilidad, golpe funerario, reanimar. Ah, bueno, da moral solamente. Vale, esto sí que es resurrección. Vale, pues quizá me meto en este pasaje. Sí. Ni tan malo, Y ahora sacerdote, que a este digo yo que sí. Ahí estamos. Este ya le podríamos vender a Caprol. ¡Hola! ¿También da vasos canopos? ¡Ostras! Bueno, así le voy a poner lo de sobre el espíritu para poder desbloquear la lista de habilidades nuevas. Pero eso me ha dejado bastante curiosillo. Con unas ganas interesantes. Vale. A ver, si quitamos esto... 14, a ver cuánto da. El presencia militar 10. Vale, pues podríamos sacar este ejército y mandarlo hasta aquí. Y así poder conquistar rápidamente. Efectivamente. Como digo, evitamos
los ingresos, pero a costa podemos mover dos ejércitos y poder avanzar más rápido por el mapa. Que como veis nos estamos adelantando bastante. Turno 22, podríamos haber avanzado más, sinceramente. Bastante más. Pero bueno, al principio me ha costado bastante. Esconde vampiro, eso lo voy a admitir y es la verdad. A ver si podemos comerciar ahora. No sé, a veces, por lo que sea, son mejores y deciden comerciar contigo. A veces somos mamones. Una nueva dinastía, capacidad de ejército más uno. Vale, cuesta 10.800 vasos canosos. Bien, vale, pues bueno, vamos a dejar por aquí el episodio 3, señores. Espero que os haya gustado y, por supuesto, como siempre digo, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Así que nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.